Ricardo, solo porque tú lo mencionaste, este Páramo, que no es David Páramo, el rey de los esteroides, perdón, el rey del análisis superior, no sé cómo le llaman, el padre del análisis superior ahí con Ciro Gómez Leyva, que anda muy alebrestado, se anda metiendo hasta con mi mamá en Twitter. No, este Páramo es al que nos andábamos poniendo la madre un día. Dicen que es un periodista serio, y tan serio es que un día nos íbamos a poner en la madre al término de una mañanera, y le dije, no me toques porque cuidado. ¿Cómo se llama, Ricardo? Este Páramo que se levantó cuando Lord Molécula saluda a los colegas de los medios de manipulación. Ahora ya no me acuerdo del nombre de pila de este Páramo. Es un personaje. Arturo. Páramo. Ah, bueno, nada más para que usted vea las cosas que pasan. Lo han tratado de elevar a nivel héroe en medios de manipulación. Ese que se ve atrás, que se para en la participación de Lord Molécula, de Carlos Pozos. ¿Por qué no lo pones con audio, David? Presentes. Buenas tardes a los colegas de los medios de manipulación. A ver, otra vez. Don David, desde el inicio. Presentes. Buenas tardes a los colegas de los medios de manipulación. Qué digno se paró Arturo Páramo cuando Lord Molécula, con quien puedo tener muchas diferencias en sus formas, saca la casta y les dice, colegas de los medios de manipulación, les duele que les digan sus verdades, y ya lo entrevistan por todos lados los grandes periodistas de México como héroe Arturo Páramo, por haberse levantado dignamente ante esto que les escupió y bien Lord Molécula, mi querido Ricardo Sevilla. Fíjate que voy a contar una anécdota rápidamente, una anécdota con Arturo Páramo. Arturo Páramo, que ahora está, como bien apunta, siendo entrevistado por todos lados, es un reportero de ciudad ahí en el periódico Excelsior. Es un personaje que no tuvo las agallas para enfrentarse a Pascal Beltrán. Tú lo sabes muy bien, Arturo. Muestras mucha dignidad ahí, te levantas, te vas, no soportas a Carlos Pozos y, bueno, todo mundo te aplaude ahí en los medios de comunicación, esos medios de desinformación, porque tú trabajas bajo consigna. Y lo sabes muy bien, Arturo, porque cuando yo salí del periódico Excelsior, me acuerdo que me alcanzaste y me dijiste, qué valiente, Ricardo, qué valiente, porque se merecen lo que les dijiste. Y yo fui en una junta editorial donde se encontraban justamente estos personajes. Se encontraba ahí Fabiola Guarnero, subdirectora del periódico Excelsior, y trató de maltratarme, pero yo no lo permití. Y entonces le dije algunas certezas. No le voy a decir que sus verdades. Les dije chayoteros, les dije que no eran periodistas, que se la pasaban en su cubículo viendo telenovelas. Y Arturo Páramo me alcanzó en la calle de Bucareli. Todavía estaban las oficinas allá que se llevaron a ahora Avenida Universidad, allá en Copilco. Arturo Páramo me alcanzó y me dijo, Ricardo, prácticamente eres mi ídolo, porque nosotros no hemos tenido las agallas para decirle a Pascal ni a Fabiola lo que tú les has expresado. Héroe, no eres héroe, David. Tus artículos, los editores los tienen que rehacer porque escribes como el gargajo. Así que no vengas a decir, y que no venga Pascalito a tratar de presumirte como el reportero y periodista hecho y derecho que eres. No es así. El problema que tienen ustedes es que estaban acostumbrados a ser la única opción informativa que existía. Hoy ya no. El periodismo está en otra parte. El periodismo, entre comillas, que ustedes representan, es ajado, viejo, servil, y ya la gente no lo quiere ni escuchar ni ver. Entonces tú ves a un personaje como Carlos Pozos y dices, me voy, ya no soporto escucharlo. Eso fue lo que hiciste. No fue un acto de congruencia, no estabas harto. Saludaron a tu medio de comunicación. Di si no, Arturo Páramo, el periódico Excelsior les impone los debes, que los tienen que poner
a chaleco, o si no, se enoja a Pascalito y se enojan allá en Imagen. Eso es lo que son David y Arturo Páramo, dos chayoteros de marca, y el periódico y el medio de comunicación Imagen donde trabajan son unos viles chayoteros. No hay forma de desdecirlo ahí, mi querido Vicente. Bien por Carlos Pozos. Sí, bien. Y mi querido Ricardo Sevilla, como siempre, hay que cerrar invitando a la audiencia a tus esfuerzos, a tus trincheras independientes. Claro que sí, mi querido Vicente. Al contrario, gracias a ti por el espacio. Como siempre, síganme en mis redes sociales, en X arroba Sevilla Crítico, en Facebook Ricardo Sevilla, así nada más. Síganos en Paralelo24.mx. Síganos en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche. Acompáñenos. Y por supuesto aquí en la familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Vicente, y estamos pendientes a la información. Claro que sí, maestro. El maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros Sin Censura. Y déjeme agradecerle.